out. Muy buenas a todos, chicos y chicas, yo soy Remember y hoy os traigo otro tutorial con otra nueva skill, claro que sí. En esta ocasión vamos a hacer el Neymar Steep Over Exit, ¿vale? Así es que, bueno, atentos porque es un regate bastante, bastante efectivo, sobre todo para hacer, pues como estáis viendo en estas imágenes, por la banda, aunque por todo el campo y por supuesto incluso, pues si queréis hacerle lo que le he hecho yo al portero, pues también, bueno, pues podéis fliparos de esa forma un poquito, ¿no? Bueno, vamos a ver, es un regate, ya digo, es un regate no para hacer todo el tiempo, pero sí para hacer como, digamos, como una elástica, ¿no? En banda, sobre todo. Yo diría que será bastante efectivo. Como veis, tenéis que echar el joystick derecho hacia la derecha y después el joystick izquierdo hacia arriba, ¿vale? Prácticamente, bastante rapidito, ¿vale? En PlayStation exactamente igual, ¿vale? El joystick derecho hacia la derecha y posteriormente el joystick izquierdo hacia arriba. Podéis mantener el joystick derecho un poco, lo podéis mantener y después al joystick izquierdo hacia arriba con un solo toque valdrá. Indistintamente, ¿vale? Podéis hacerlo toque y toque o mantener y toque, como vosotros prefiráis. Ya digo, es un regate, me ha costado bastante poco hacerlo, es bastante sencillo hacer, es bastante efectivo, sobre todo cuando empecéis a jugar online, ¿no? Porque offline ya sabéis que a la máquina es bastante más complicado iros del rival, porque, bueno, pues porque la máquina como norma general no te suele entrar, ¿no? Y aunque sí que hay algunos clips en los que te entra y queda ahí el regate clavado, ¿no? En la mayoría de ocasiones no es así. Bueno, chicos, ya sabéis, podéis dejar vuestro like, ¿vale? Apoyar este tipo de tutoriales, que os iré trayendo más, por supuestísimo. Ya digo, podéis dejarme en los comentarios, sobre todo, qué tutorial estáis esperando más, ¿vale? ¿Cuál es el tutorial que más esperáis? Y así, de esa forma, pues quizás en vez de tanto regate, yo voy con los regates porque pienso que a la mayoría de la gente igual le interesa más esto. Quizás esté equivocado. Entonces en los comentarios me podéis poner, pues yo prefiero el de faltas o el de corners es muy difícil o los penaltis tal. Bueno, pues hablaré sobre lo que me pidáis, ¿vale? Así es que, bueno, espero vuestros comentarios, espero vuestros likes. Y nada, chicos, creo que es bastante sencillo, pero por si acaso vamos a volver a explicar el regate. Comenzamos de nuevo con Xbox, vamos a ver, ahí estamos, por el interior un poco, pero por banda, ahí está, nos paramos, tiene que ser estático el regate, ¿vale? Así es que nos tenemos que parar. Y después pulsamos hacia la derecha del jugador y con el joystick izquierdo hacia adelante, ¿vale? Hacia donde esté mirando el jugador. Esto lo tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? La perspectiva del jugador. Podemos hacerlo también hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? Indistintamente, en este caso es hacia la derecha el joystick derecho y hacia adelante el joystick izquierdo. Bueno, pues hasta aquí, chicos. Yo creo que ha quedado bastante claro. Lo dicho, ¿vale? Espero vuestros comentarios. Espero también que apoyéis la serie esta de tutoriales, ¿vale? Decir también que este regate es para jugadores, para cualquier jugador que tenga 4 estrellas en filigranas, ¿vale? Y nada más, chicos, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao. El gol que he hecho yo, ¿vale? Ya me decís a ver qué os parece. Pero se está inclinado por esa zona, Zabala por el medio, Jesús, y Torrado por la izquierda. El Chicharito por la derecha. El Chicharito, 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 Chicharito. Ahí, ahí.